7 days and 7 nights. I haven't seen you for a while. You got me thinking, you got me lost. Lost in translation, I'm feeling gone. Todo comenzó en el 2013. Había creado un servidor no hosteado y bastante malo con el que aprendí a configurar servidores. Y como veis ahí delante, me llamaba Antimatacamperos. Tenía un contenido muy distinto al que tengo actualmente. Desde el verano de 2013 hasta el inicio de 2014 me dediqué simplemente a subir partidas y series de Minecraft. Tardé un año en conseguir mis primeros 100 suscriptores. También conocí a mis primeros amigos dentro de YouTube, como de Mario MG. La verdad que fue un año un poco para olvidar dentro del mundillo de YouTube. Simplemente lo que conseguí fue aprender cómo iba YouTube, pero la verdad que no llegué a crecer bastante. Como dije, empecé el año 2014 con 100 suscriptores. Fue un año muy parecido a 2013, lo único que hacía era subir series de Minecraft, partidas de Juegos del Hambre, Skywars, y bueno, la verdad que me entretenían bastante. Conocí a muchísimas personas con las que actualmente sigo hablando, pero el buen momento de 2014 llegó justo a finales de verano, cuando creé un servidor y dejé YouTube para dedicarme al 100% a ese servidor. Al llevar un par de meses con ese servidor y al darme cuenta que no triunfaba, decidí dejar el servidor y volver a YouTube, y así fue cuando empecé a subir mis primeros troleos en YouTube. A finales de agosto, debido a un problema, tuve que dejar YouTube y no volví a subir vídeos hasta abril de 2015. Y es en este mismo año cuando realmente surgió The Marcy. ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Marcy, no! ¡No, Marcy, no! ¡Marcy, no! ¡No! ¡Marcy, no! ¡Ah! ¡Puta madre! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡No! ¡Me han baneado, tío! ¡No! ¡Tío! No hay cojones a ir donde tu madre y decirle que has fumado un porro. ¿Qué pasa? Que a ver, no sé cómo decirte. Que ayer me fumé un porro con mi amigo Brian. Y a Pablo. No. He perdido el reto y lo voy a cumplir, Marcy. Y la voy dignidad, a mandar un saludo, ¿no? Has perdido la dignidad y te has sido troleado. Tío, la dignidad. Marcy, me cago en tu muerto, Marcy. Pero que es que te juro que cuando te vea por la que te voy a reventar la puta cara ya. Joder, pero es que soy un tonto. Hostia puta ya, joder. Tengo los cristalitos de colores. También, mira. Ya, me he puesto el verde. Pero si no te se ve, Marcy. ¡Tío, qué mierda! Pero tío, que el verde, ¿por qué me copias, Tony? ¿Qué dices? Me lo has copiado tú. Estoy ya copiando, Tony, tío. Si te tiro yo por... ¡Es puto gordo! Que comes Doritos y también bollicao. ¡Mamá! ¡La salchicha! Dile a tu madre que venga, que le voy a enseñar la receta. ¡Mamá, ven! ¡Te van a enseñar la receta! ¡Vamos! A ver, pero es que mi camión no va a estar bien listo. A ver. Y cómo no, el año 2016. Un año en el que me he esforzado muchísimo intentando subir siempre 2 troleos semanales. Y es fruto de este esfuerzo que el canal siga creciendo día a día, que actualmente somos ya 11.000 suscriptores en el canal y espero que este año acabemos con 20.000. Y ha sido este año 2016 para mí el mejor año en todo YouTube. He conocido personas este año que son grandes amigos actualmente. Una de ellas es Cupo, que gracias a Cupo sigo actualmente en YouTube, ya que cuando tuve un bajón y no tenía ganas de seguir subiendo vídeos, él fue quien me animó a seguir en YouTube. Y otra de esas personas también es Crasher, que Crasher me ha ayudado mucho como persona y como youtuber. Desde que le conocí, pues siempre me ha ayudado en YouTube y la verdad que gracias a él, pues también tengo la cifra que he conseguido actualmente.
Y ya para acabar, chicos, daros las gracias a todos, a cada uno de vosotros que estáis día a día y apoyando el canal, dando like a todos mis vídeos. Gracias por ayudarme a llegar a esta cifra de 10.000 suscriptores. Y como ya he dicho, vamos a intentar acabar el año 2016 a lo grande, llegando a los 20.000, que sé que es posible. Y nada más, chicos, espero que os haya encantado el vídeo. Reventad el botón de like, vamos a por esos 300 likes en el vídeo. La verdad que espero que os haya encantado la forma que he contado la historia de todos mis años. Es una historia muy larga y sé que no he contado todo, hay un montón de cosas que me he saltado, pero es que es una historia muy muy larga. Y una vez más, chicos, gracias por todo. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!